Esta partida está sacada de mi stream. Es una partida que duró solo un stream y no es demasiado larga, ya que se trata de escapar de un barco lleno de zombies. Aparecemos en un barco, con un vino, un sacacorchos, un sombrero de marinero y unas chancletas. Estamos bastante lejos de la orilla, hay que encontrar la manera de conseguir las herramientas, el nivel de carpintería y construir un puente desde el barco hasta la orilla. Y claro, esto mientras matamos y evitamos los cientos y cientos de zombies que hay a lo largo de los tres niveles del barco. Este spawn es solo posible si tenemos instalado el pack de mods de Snake, el mismo pack que anteriormente lo había recomendado en otro video. Cuando hice ese video mencioné que había un total de 14-15 secretos a lo largo de todo el mapa, y este es uno de ellos. Aquí les doy un par de datos para aquellos que quieren aventurarse y encontrarlo. Primero, encontramos un pozo de agua random en el medio de la nada. Vamos a tomar agua y ¡pum! Hay una opción extra que dice inspeccionar. Le damos ahí, el personaje dice que ve algo al fondo, pero que necesita una herramienta para sacarlo. Esa herramienta la encontramos saqueando una tumba única en cierto lugar del mapa. Desenterramos un gancho. Segundo, vamos a usar ese gancho para sacar eso que está en el fondo. Después de un par de intentos lo logramos sacar y es un cráneo de oro. Pero esto no termina ahí. Cuidado con lo que dice la descripción del ítem. Tercero, llegamos al lugar de entrega. Limpiamos el lugar, entramos, entregamos el cráneo. Así que lo colocamos en el lugar, se desbloquea una caja fuerte. Esa caja tiene una llave antigua. Esa llave antigua aparentemente abre otra caja fuerte. Hay que encontrar esa caja fuerte por el mapa. Está semienterrada. Hay que abrirla y dentro tendremos la clave para poder aparecer en el barco. Este es uno de los secretos que están por el mapa, pero hay un montón más. Uno de ellos les tirará una llave. Esa llave tiene mi logo y abre un armario que está escondido, que ni siquiera yo lo encontré. Pero en la partida que estoy jugando actualmente en stream, lo estamos buscando. Y obviamente a la vez sobreviviendo. Con una casita en el lago, super chill. Así que si tienen los mods de Snake instalados, anden con cuidado e inspeccionen todo, principalmente los mapas custom que agrega el pack de Snake. Pero cuidado que no todos los secretos están en el mapa de Snake, están esparcidos por todo Kentucky. Así que espero que disfruten el video de hoy, vamos a ver qué tal se me da escapar del barco. Y nada, y nos vemos en la próxima. Adiós. Claro, el barco está lleno de pasto. Bueno, arrancamos con un vino tinto. Un sacacorchos, que obviamente no lo voy a tomar ahora, pues no me voy a emborrachar. Y en pelotas. Espero que no me des frío. ¡Ay, boludo! ¡Casi me caigo! Qué raro que no hay zombies acá. Ah, ok. A esta parte no hay zombies. Yo pensé que estábamos en la zona de los contenedores. Ok, el spawn es siempre acá. Vamos a tratar de mover esto. Vamos a esto acá. Porque si nos tiramos por acá hay chance de fracturarnos. Vamos a rebuscar aquí. Ah, listo. Bien. Necesito que me ayudes a romper esa puerta. Claro, el tema es que... A ver. ¿Cómo carajo vamos a hacer el puente y todo para salir de acá? Ponlo acá para que no me tranque ahí. Oh, shit. Ok, esto está cerrado. Acá son tres, van a romper esta cosa bastante rápido, así que... No, acaba de romper esto acá. ¡Fuck! Vení para acá. Cagada porque ahora... Me van a venir los del otro lado también. A ver si puedo... Uf. Habría que ver si se puede sacar algo de acá. What the fuck? Bien. Hay más zombies abajo rompiendo algo. Boludo. Buenas, Alex. ¿Sea este? ¿Cómo estás? Lo que me cuesta matar, me van a caer los de atrás ahora. Bien. Uy, amigo, esto. Ok, vamos a intentar dejar estos zombies por acá, quizás. Estoy descalzo. ¡Ah, estoy descalzo!
A ver si puedo evitarlos. Acá nos vamos a morir un montón de veces, ¿eh? Tendría que haberle agarrado la ropa a algún zombie. ¿Y acá? Eso obviamente no me va a servir para nada. Claro, es que este maldito barco está llenito de zombies, boludo. What the fuck? Y tenemos la armería ahí. No, ¿en qué me tranqué? What the fuck? Me tranqué en el aire. Ok, quiero ver un poco... Sí, esto está... Sí. Esto está complicated, manito. ¿Cómo hacemos para ir limpiando? Porque perderlos... A ver, si acá abajo no hay zombies... Oh. Sí, obviamente voy a tener rasguño. Hay que matar un zombie y sacarle la ropa. Ok, acá abajo no hay zombies. Aquí podríamos traerlos para... Para despistarlos, boludo. Sí. Esta es la play, creo. Vamos a ver que venga este. Me rompieron las chancletas. Ok, vienen todos. Vamos a tratar de traerlos para acá. Arrancamos mal. Tendríamos que haber matado un solo zombie y quitarle los... Holy shit. Y quitarle los zapatos. ¿Vení? ¿Vení vos? Ah, oh, no. Justo viene el más acá, boludo. Dale, amigo. ¿Cómo demoro el matar, eh? Necesito pegarle a este. Nice. Ok, ya tenemos uno muerto ahí. Van a salir todos de ahí adentro. Sangrando mucho. Tengo dos heridas en los dos pies. Ah, listo. Me están cambiando el cuerpo. ¿Qué es esto? ¿El Tarkov, boludo? Bien. Ok. Ahora rompemos esto. Necesito perderlos de vista si me vendo, boludo. Acá. Ya empezamos mal, igualmente. Después vemos cómo podemos mejorar esto. Estos contenedores están llenos de loot. El problema es que... ¿Cómo mierda los looteamos? Oh, shit. Ok, estoy muerto. Acabo de llamar todo eso para acá afuera, boludo. Ok, estoy tratando de explorar un poquito y ver que hay... No tendría que estar corriendo. Estoy llamando más la atención. Pero... A ver, vení. No, está llenito ahí adentro, boludo. Oh, no. Habría que lootear ahí adentro. Habría que sacarlos todos para afuera. Oh, mirá. Acá hay cosas, boludo. Hay que dejar que rompan esto y hay que lootear acá adentro. Perfect. Necesito... Oh, la van a romper. Ahí hay comida, boludo. Ok, a ver si podemos matar acá. No, van a salir todos. Voy a poner esto. Bien, vamos a sacarlos de ahí. Y vamos a intentar... lootear ahí. Ya sabemos que ese lugar está lleno de herramientas para la siguiente. Va a ser súper difícil igual. Además, sin destreza, sin nada. Y con el pánico. Lo que tenemos que hacer es traerlos para acá nomás. Poca destreza. Mira cómo nos alcanzan al toque. Bien.
Ahora tratamos de traerlos para acá. Y corremos nosotros. Uy, hay más acá, boludo. A ver. Vengan. Lo que tenemos que hacer es ir manejando los zombies, llevarlos de un lado para otro. Fue un poco arriesgado eso, pero estamos bien. Estoy cansando. Hay que descansar un poquito acá atrás ahora. ¿Eso es Raven Creek? No, acá estoy en un barco. Estoy en un barco abandonado. Está cargadito de zombies. Voy a traerlos para acá. ¡No, man! Me tranco en las esquinas. Se cayó ese. Vienen un par y vienen separados. Ok, este es nuestro momento de aprovechar y matar. Mirá la cantidad de mecánicos que hay ahí abajo. Básicamente nos mataron. Nos mató una ramita. Una ramita de un árbol nos mató ayer. Nuestro personaje se laceró por una rama. Entró en pánico extremo por la herida. De esa manera transpiró mucho. Se refrió y nos mató el resfriado. O sea que una ramita de un árbol es mucho más peligrosa que zombicidio. Vamos a aprovechar a descansar acá. Pero ya lo corrigieron ese error. Es un error que... O sea, no es un error. Está un poco exagerado la cantidad de pánico que te generaba. No te bajaba el pánico. No había manera de quitártelo. Bueno, vamos a ir matando estos de a poquito acá. Perfecto. Y bueno, nos quedamos a vivir adentro del barco este. Y no podemos escapar. ¿Te imaginas? 3 meses de partida dentro del barco. ¿Cómo haríamos para comer? Porque trampas... Podríamos llegar a craftear. No va parchita, hemos visto una a otra. Hemos visto, sí. La Chechi fue asesinada por un árbol. Muy trágico más. Puedes sembrar hongos y cazar peces. Sembrar peces y cazar hongos. ¿Está pegando cabezazo al estante? Ok, vamos a abrir estas puertas. Por favor, no haya nadie acá. Bien. ¡Ah, por Dios! ¿En serio? ¿Pero de dónde vinieron estos? ¿Estás jodiendo? ¡Hijos de puta! ¿Cómo se vinieron todos para acá? ¡No! Mirá lo que me están haciendo, boludo. Apreté el botón derecho sin querer allí. Así me comen. Si nos ponemos a matar a todo el mundo, vamos a pasar 3 días. Che, tengo sed. Yo no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta de la sed y el hambre. Tengo un vino, pero el vino este me va a dar sueño. Vamos a tratar de traerlos todos para acá. Y vamos a pegar la vuelta y vi un dispensador de agua allí. Acá podría haber agua también. Okay, vamos a tratar de no correr mucho. Y vamos a arriesgarnos a tomar agua allá adentro. Dentro de estos... Véanse para acá. Eso. Bueno, me arriesgo a tirarme por dentro, ¿eh? Fuck it. No, había visto un dispensador de agua por ahí hoy, boludo. ¿Estás jodiendo? Ok. Estamos haciendo algo mal, obviamente. Vamos a intentar tirarnos por acá. No hay canillas ahí. Me tranco ahí, boludo. Ok, estoy muerto. No, a ver. Oh, por Dios. Qué horrible eso que te tranques ahí. Puta madre. Oh, shit. Yo creo que no hay chances de hacer esto. Es que hay muchos zombies. Tiene que haber alguna manera de moverlos. Lootear la parte delantera esta acá.
Habría que encontrar una almadena y todo. Ahí adentro puede haber martillos. No hay agua, boludo, por ningún lado. Matar a estos creo que no me va a dar acá, ¿no? No sé ni si hace mucho daño esto. Voy a ponerla acá. A ver, si no me siguen mucho, podríamos matar a estos acá. Ok, es una banda. No, esto es un pasillo. Ok, sí, muerto. Ok. Podríamos intentar volver ahora. Necesito agua, boludo. Depende de lo que llames mucho, sí. A ver, vamos a tratar de perderlos ahí. No hay ningún lugar con agüita acá. Tipo un dispensador. Hay un montón de cajas que se pueden lootear ahí, pero está llenita de zombies. Acá, mira, estas cajitas. ¿Tendría que tirarme para acá? No, no puedo entrar. Se viene la noche. ¿Sabes qué? No había pensado. No había pensado lo de tomar, lo de comer y la noche. Allí está el... Ok. ¿Dónde está? Está en esa ventana, ¿no? Acá. Ahí. Ok, tomamos agua. Ahí hay un par de cosas de cocina y eso que podríamos también usarlas para comer. Vamos a tratar, me estoy cansando ya. ¿Dónde vamos a dormir? Uf, amigo, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo dicen que tenemos que hacer esto, boludo? La verdad que no. Es que hay demasiados zombies. Porque si los dejamos acá abajo, si los dejamos acá abajo, me ven cuando paso por encima. Y yo quiero lootear esta parte de adelante y la parte de la cocina. Esos son los dos lugares que tenemos acceso nada más. No, no molestes. Dale, boludo. Un gato, mira. Soplete. Esto sí que va a estar difícil. Acá que tenemos más zombies, obviamente. Vamos a dejar abierta esta otra ventana también. Ok, se quedaron todos allá. Cansamos un poquito. Bueno, este se cae ahora. Voy a poner las botas estas. Voy a rasgar telas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Ah, me falta, claro, me falta el martillo y los clavos. Pero hacemos una soguita para afuera, boludo. Claro, pero pará, no hay piso abajo. Necesitaríamos tablones, clavos, el martillo para hacer piso. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a intentar limpiar esta zona. Va a ser muy difícil. Esta zona de acá y ver si podemos dormir. O sea, dejarla un poco lista para la noche. Que no creo que podamos porque están viniendo de allá los zombies. No creo que podamos. Me estoy viniendo muy acá. Voy a llamar más gente de acá. Bueno. Y vienen más de allá todavía. ¡Ah! Acá, a ver. No, 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 me tranqué, boludo. Viene una banda más de ahí. Van a venir de nuevo. Lo que podríamos hacer es tratar de descansar un poquito, repetir el proceso y volver hasta acá y ver si no me ve nadie. Este lado no viene nadie. ¿Será que pegan toda la vuelta? Sí, ahí vienen. Estando en un spot solo. Trataremos de manejarnos a ver y matar todos los zombies que, o la mayoría, que nos puedan ver.
Es ese barrote de la esquina que tiene el problema. Es el juego base. Está reparado en la 72. Pero todavía no lo han liberado. Ah, ok. Ok, vienen todos separaditos. Es bueno para nosotros. Este es un... Este puede tener herramientas, ¿eh? Este puede traer martillo. Bien. Eso, caete. Oh, puta, se pararon todos, boludo. No, what? ¿Cómo pegó dos veces tan seguido? ¿Qué pasó ahí? Ok. Es un militar. Que me cansé. Hay que tener cuidado ahora. Vamos a tratar de tirarlos. Bien. Tengo que tener cuidado de no trancarme yo acá. Eso. Nice. Ahí viene otro. 21 y 30, no me da sueño todavía. Vamos a aprovechar a descansar ahora. Vienen, pero lejos, y vienen solamente 3. Necesito que me dejen un segundo, un espacio, boludo. Puedes hacer que se tiren del barco desde la baranda que está abajo en ese quiebre. Ah, ¿acá? Uff. Vamos a intentar eso ahora. Igualmente este lo quiero matar porque puede tener cosas que nos sirven. A ver. Se viene la noche, ¿eh? ¿Sabes qué? Vamos a intentar hacer esto. No, acá no se van a tirar. ¡Oh! ¡Oh! No, no se tiran, ¿eh? Esto se acaba de complicar. Ok, me muero. No, no me morí. ¿Se acaba de morir uno? Ahí se cayó uno. Ahí se cayeron, perfecto. Claro, se empujan ellos solitos, boludo. Bien. Vamos a intentar... A ver si puedo dormir o algo acá. O sea, descansar. Boludo, tengo sueño. Estoy cansado, ¿eh? Tengo un montón de zombies acá. Y estos seguramente si vienen me van a ver. No tengo alarma como para dormir un ratito. Ah, tengo comida para perro acá. Estas sillas sirven para dormir, sí, pero... Complicado lugar como para dormir. Ok, ya estamos bien descansados. A ver si puedo matar a alguno que venga para acá. Oh, shit. Están todos ahí, bueno. Uy, qué susto me acabo de pegar, tu puta madre. Van a escuchar los de atrás. No sé por qué le pegó al que estaba... Nah, mío. Va a ser una locura. No, me acabo de trancar. Me tranqué en la barandita, amigo. Ok, vamos con Trita acá. No puedo volver, Eso, cáiganse. Eso me van a empezar a venir ahora. Se multiplican, se... Esto es una buena habitación para dormir porque no tiene ventanas. Uy, 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 esto es clave. Esto es clave acá. Ok, vamos a esperar un poquito. Si no viene nada,
nos dormimos ahora. Estaba pensando una cosa. ¿Tiene luz el barco? Tiene pinta de tener luz, ¿no? Bueno, primera noche en el barco de los del año que vamos a vivir acá. Sé que es el capitán del... Sí, exactamente, es el mismo personaje que encontramos en una caja fuerte. O sea, no encontramos el personaje en la caja fuerte, pero encontramos el nombre de él. One second, vengo.